Buenas chicos, el otro día lo dejamos en la captura del Webuffet con un set bastante interesante. Vamos a ver si han abierto superbolas ya para capturar. Anda, mira, sí, creo que han abierto más cositas. Así que súper bien para nosotros. Vamos a comprar superbolas que me he quedado casi sin ellas con el puñetero Webuffet que hemos capturado, ¿vale? Ryan se llama. Aquí lo tenemos, cuerda de vida, y porque señuelo. Vale. Vale, vamos a ver qué tienen aquí. Me gustaría comprar algo. Super poción, nada, no quiero nada. Nido ball, lujo ball, nada. Ve. Ojo, ese Wobbuffet que puede ser bastante bueno de cara a el Random Lock. O sea, un Pokémon con mucha defensa. Así que bien. Voy a ir por aquí. Hola, primo. Quiero luchar contigo. Así, le he buscado yo encima, ya verás. Ay, madre mía. Ojo. Uf. Albert. De la unidad ultra. Madre mía, Albert. Joder, Garbal. Albert. Se ha puesto el traje de Iron Man. Tyrant. Roca dragón. No sé si es dragón ya la primera. Nivel 12. Vamos con lengüetazo. Para ver si le paralizamos turno 1. Le voy a quitar muy poquito. Pistola de agua. Chispazo. No me acuerdo si afecta a roca. Sí, afecta a Roca, pero es poco eficaz, creo. Bien, paralizado, paralizado. Siempre viene bien. Siempre. ¡Oh! Y encima Hedor. Con el Hedor le he echado para atrás. Venga, chispazo. Eso es, este Beautifly tiene un buen set de movimientos. Vale, pistola de agua. Vale, ahí estamos. Puedo seguir atacando, puedo seguir a muerte. Puedo seguir a muerte con chispazo. Ojo, Staker. Que está muy bien. Muy bien, está paralizado. Y muerto, chavales. Muerto. Eso es. Se va a la mierda ese Tyrant. Muy bien, Iker. Estás haciendo tu trabajo como el que más. Grande, Iker. Grande. Eso es. A la mierda. Vale. Vamos a avanzar un poquito. Pues sí, vamos con Iker otra vez. Si no sacamos a Marston, si no a Blaziken. Y si no al Wobbuffet. Que Wobbuffet tampoco va a haber mucho, pero bueno. Fantasma. Los ataques que tienen son fantasma. ¿Otra vez? Madre mía. Celia de la unidad Ultra. Vivillon. Bien. Qué bonitos. En serio, qué bonito. Hay que decirlo. A ver, lo único que me puede joder ahora mismo es un ataque tipo fuego. Que es que me da igual, voy a hacer un chispazo. O sea, es volador también. Vale, tipo planta no me va a hacer nada. Nada. Meh. Meh. Chispazo, bien. Chispazo es la pene. Es la pene. Voy a agotar, genial. Quítame 2 PS si quieres. Y te doy uno, ¿vale? Si bien rebajas. Y ya 2 PS te doy uno. ¿Vale? Así que chispazo y a tu casa. Eso es. 413. Y al nivel 14. Al nivel puto 14. Eso es, Iker. Muy bien. Estoy muy orgulloso de ti. Voy a tener que empezar a poner a. El primero al cara mierda del Wobbuffet. Voy a cambiarlo. Tengo un equipo bastante decente. Y quieres el más flojete. Y aún así, va de coña. ¿Dónde estamos? Jardines de Mele. De Mele Mele. Podemos capturar aquí donde están los oricorios de coloritos. Así que,
Nada, he puesto de primeras a tal. Ah, buba, Nebulilla se ha salido de la bolsa. Hay que ir a por él. Cabronazo. Vale, y se mete dentro de la cueva. Ay, Dios. Se le ha ido la perola. Pues nada, chicos, vamos a muerte con él. Y a ver si hacemos algo. Nada mejor que entrenar a tope a tu equipo con un buen cupón experiencia. Espero que te sea útil. Vale. Pues nada, vamos a ver el primer Pokémon de ruta, que es un Steelix. Puta madre, chavales. Puta madre. Nivel 11. ¿Qué me puede hacer? Es que no me puede hacer casi nada. Le voy a hacer un... Uf. Es 120. ¿Me la juego? Me la juego con un agarre umbriano, porque el golpe umbrío quita 120 y es una locura. Vale, sí, me la puedo jugar con un golpe umbrío. Frustración, tipo siniestro. Bueno, ha sido... Vale. Voy a hacer un golpe umbrío y voy a cambiar. Danza lluvia. Danza lluvia. Danza lluvia. Vale. He desaparecido. Vamos a ver qué ataque tiene. Otra vez danza lluvia. Pero se te ha ido la perola, joder, le he quitado nada y menos, eh. Pokémon. Vamos a ver qué más tiene de ataque. Es que... Poco le voy a hacer. Viento hielo. Frustración. No me va a matar. No me mata. Pues está claro. A ver, el viento hielo. Nada, no le quito nada. Pero por lo menos le bajo la velocidad. Le voy a bajar más la velocidad con viento hielo. Así que genial. Bien, vale, ya. Mi equipo es más rápido que él, seguro. Transformación. Ojo, la agarra umbría ahora, ¿eh? Pokémon. Me destroza. Fantasma. Voy a sacar a Thor. Sí, cambiar. Voy a cambiarle porque no me fío. No me fío de ese Steelix. Cacheo, ¿qué encuentras? Zinc, vale. Picotazo venenoso, vale, soy tierra. No pasa. ¿En serio? ¿Me envenenas a la puta primera? Voy con ala de acero. Voy con ala de acero, con dos pelotas, no le voy a matar. O oh, sí. ¡Ojo! ¡Ojo! Uf, ya me está tocando los huevos, ¿eh? Bolsa. Polvo de energía, éter, agua fresca. Vaya. Vaya naranja, vaya zanama. Vale. Antídoto. Usar. Thor. Eso es. Antídoto. Bien. Bien. Bien, viento hielo. Bien, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada con viento hielo. Eso es. 3, me baja la velocidad, no pasa nada. Y. Super Bowl, hola Steelix, te quiero en mi puto equipo. En mi puto equipo. Venga, Steelix. 2, 3. ¡Sí! Vamos ya, qué pedazo de equipo me estoy haciendo. ¿Qué pedazo de equipo? Qué bueno. Qué bueno, qué bien. Al nivel 18, Thor ya, vale. Mucho ojo. Siguiente Pokémon. Imitación. A ver, voy a ver qué es imitación. Que no lo sé. Es que tiene buen set. No, quiero conservar los movimientos. La verdad es que de momento tiene buen set.
Ay, no he aprendido imitación. Vale, Ryan. Al nivel 10, bien, ya puede luchar. Nivel 11, bien. Bien, claro que sí. Voy a mirar en mis estas. Y se va a llamar. Se va a llamar. Sonia. Venga. Sonia. Y es hombre. Sí, bueno, da igual. Me da igual. Me da igual. Que no he visto. Joder, solo me han tocado chicos, ¿eh? Eso es. Sonia se viene al equipo. Bien, bien. Vamos a ver qué tiene este pedazo de Skillex. Pokémon. Joder, les tengo todos tiritando. Datos con zinc. Electropunzada. Joder, y tiene mal ataque. Justo, que lo bueno es el ataque que tiene y tiene mal ataque. Vale. Bueno, oye, no ha salido nada más. Robustez. Ojo, que tiene robustez. Ojo, esa robustez, lo bien que puede venir. Vale, vamos a poner Juanillo y vamos a pelear. No, vamos a poner a Ryan y vamos a pelear. Y ya si eso metemos a Juanillo, a Iker, a quien sea. Que tengo lo del cupón experiencia. Así que vamos con ello. ¿En serio? ¿No tengo nada? Vale, el néctar amarillo este de mierda. A ver qué podía haber salido, pero vamos, un Estelix está bastante bien. Un Florges tipo hada, planta. Bueno, no tendría ninguno de ese tipo. Tampoco estaría mal. Pero bueno, no me voy a quejar. Waterford. Vale, y nos vamos. Mayabol, bien, para tipo bicho o tipo agua. Creo que ahora toca el Colina Salta Agua. Vamos a ver qué Pokémon toca. Steelix, lo que más sale. Bien, no pasa nada. Oye, buen equipo me estoy haciendo. Un buen equipo. Vale. Uf, a ver si aprenden ataques, porque madre mía. Joder, me voy a poner un repelente máximo al final. No lo quiero usar todavía, porque tampoco me viene muy mal la turra. Fomantis. Puede con él seguramente. Puede con él seguramente. Yo creo que puede. No me la juego. Es que no está a tope. No sé, a tope tampoco tiene ataques que digas, uff, madre mía, te voy a matar, en serio. A ti y a tu prima, ¿sabes? Pero no. Vale, otro Fomantis. Recordad que si por casualidad sale algún Shiny, puedo capturarlo. Sí o sí. No has podido escapar. Anclaje. ¿Qué dices? Pues le hago un viento hielo y que sea Dios, lo que Dios quiera. Joder, que voy a perder a Wofet. Joder. Voy a usar la super poción o la poción que tenga o algo así. Me da igual. Bien, vale, ha bajado la velocidad. Ya podemos atacar antes. ¿Dónde está? Coño. Super poción que cura 60. Así que para Ryan. Bien, vale. Me va a hacer anclaje otra vez. Me va a quitar 11. Pero yo lo puedo atacar un par de veces. Paso dimensional. Me ha dejado un poco loco. Tengo que decirlo. Has pedido ayuda, pero que no venga ni Dios. Eso es. O sea, me va a aturrar este Pokémon. Ni de coña. Ni de coña.
Vamos a muerte a por él, a que le den por el saco al Fomantis. Este de caca, de culo, de Pedro y de pis. Eso es, y más la velocidad. Otra vez anclaje, me quita 11. Joder. Qué Pokémon más turras. Ay, Dios. Joder, y no le mato. ¿Qué pasa? Va haciendo menos daño cada vez. Chupavidas. Ojo, chupavidas, tipo bicho, 80. ¿De verdad me vas a tocar los huevos? Joder. Golpe umbrío, a tomar por culo. 120 de daño. A ver si lo aguantas. ¡Oh, que lo aguanta el puto! Fase dimensional, ¿no me mata? No me mata. Como pida más ayuda, me pego un tiro. Te lo juro, ¿eh? Bien, que no venga ni Dios. Nadie te quiere, Fomantis. Picotazo venenoso y a tomar por culo tu puta madre. Me cago en Dios. ¡Hala! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Madre mía, ha estado una super poción. Cambio, o sea, cambio. Vale, ahí lo tenemos. Juanillo en primero. A ver qué dice. Pues nada, no le voy a decir nada porque me caes mal. Vieja. ¡Ah! Liquitum salvaje y te corta el paso. Bueno, escúchame, me ha salido lo mejor que me podía salir, chavales. Lo mejor. Así que sin quejarnos. No hay que quejarnos. Tierra del ocaso, tío. Con puta tierra del ocaso. No voy a atacarte, tío. No quiero estar a levelearme con Blaziken ni con Mastom. Flecha venenosa, amigo. Flecha venenosa. Sí. Pues vamos a echar un combate contigo. Vale. Qué dolor. Que me puedo meter en una pelea muy complicada. ¿La he liado? ¡Oh, Dios, Goodman! ¿Tiene solo uno? Antes era un Oricorio, ahora es un Girafarig. Es psíquico. Doble patada por el estapa a favor. Creo que es normal psíquico. Bien, dos dobles patadas y a su casa. Que la han robado. Vale, un revivir máximo me vale verga. El picotazo ese. Porque es un Girafarig y no es un... yo qué sé. Puto pasajaro osado también me puede dar un dolor de cabeza impresionante, ¿eh? Madre mía. Bueno. Buena captura la de hoy, Juanillo el 18. Vale. ¿Aprende algo? Nada. No aprende ni las ganas. Minuto 19 de vídeo. Vamos a ir dejándolo por aquí, pero voy a ver si... pues... no sé qué te pasa en la cabeza, la verdad. Vamos a ver si... si encuentro al Cosmo. Porque yo no sé dónde echarme, tío, macho. Encuentro el combo y paramos el episodio por aquí, ¿vale? Steelix, no me das nada de miedo, tío. Ya no me das miedo. Huir. Como un pussy. Pero huir.
Vamos a terminar el episodio encontrando al Cosmo y que no me toque a mí la vaina. Un Doublade podría haber sido muy bueno. Igual que cuando encontramos a Egislash. Doublade, vale. Oh, mierda. ¡Joder! Lo siento, chicos, mucho. Que no quiero gastar repelentes ahora mismo. Hitmontop. Vamos a muerte. Así que huir. Tenemos que huir. Vale, hemos pasado de esta. No sé dónde está Nebulilla, tampoco quiero conocerle. Estoy hasta los huevos de Nebulilla. Un Zebstrika. Falta un Pokémon eléctrico. Aunque tengo a Beautifly ahí con Nebulogénesis, tío. Huir, huir claramente. Vamos a por Cosmog. Cosmog, ¿dónde andas, güerito? Guanchope. Vermite. Vale. Está aquí, ¿no? Sí. Ahora me cuelo por ahí. Gruta Unemar. Podemos capturar aquí Pokémon. Vale, pues entonces vamos a dejar el capítulo por aquí y en el siguiente capítulo capturamos un Pokémon aquí. Así que, nada, chicos, muchísimas gracias por seguirme y nada, hasta el próximo capítulo.